Tras los fuertes vientos y la época seca, el sector de Occidente ha sido afectado por las tolvaneras producto de la siembra del maní y el algodón, que son factores que afectan el suelo, afirma Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. En esta época que se están dando vientos de hasta 60, 70 kilómetros por hora, lo cual pues, es bastante fuerte, y estos suelos al estar bastante desprovistos de cobertura vegetal, es decir, pues de plantas, donde también no hay barreras cortavientos, o sea, árboles que puedan retener el suelo y que también puedan frenar un poco lo que son las velocidades de estos vientos, entonces lo que ocasiona es que el suelo, al estar descubierto, el viento lo erosiona y también pues, a su paso levanta lo que son las grandes cantidades de polvo, que es lo que podemos ver o lo que popularmente se conoce como tolvaneras en la zona de León y también de Chinandega. Ugarte afirma que esta situación trae varias afectaciones. Podemos ver varios tipos de afectaciones. Una es que hacia el propio suelo lo va erosionando, le va quitando la capa vegetal, lo va dejando bastante estéril, daña algunos tipos de cultivos, por ejemplo, lo que son musáceas o lo que es el conocido como el plátano o el maduro, se rompen las hojas por los vientos. Y el polvo de las tolvaneras ocasiona afectaciones a la salud, especialmente en lo que es la vía respiratoria y la piel. En las vías respiratorias puede causar bronquitis, puede causar tos, gripes, por lo que es la inhalación pues, de estas partículas finas de polvo. En la piel puede causar algunas infecciones, puede causar irritación, alergias. También puede causar problemas de la vista, lo que es la conjuntivitis. Esto desde los niños hasta pues, los adultos mayores pueden tener pues, ese tipo de consecuencias. Pero si no tenemos también cuidado con los alimentos o con el agua, puede ocasionar ante la ingesta también problemas digestivos. Entonces, esta situación pues, acarrea bastante afectaciones hacia la salud, pero también hacia el medio. Noticias 12, Darlene Téllez.